Estábamos hablando de la competencia. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de la competencia. De entrada, si dicen que no tienen competencia, lo único que van a hacer notar es que, pues, el emprendedor no conoce ni su negocio ni su mercado. Al no tener competencia, pues significa que a lo mejor el producto ni siquiera es un buen producto para venderse. No va a tener un buen mercado en caso de que realmente no tuvieran competencia. Pero pues la verdad es que todos tenemos competencia. No generen en su prospecto de inversionista una mala imagen de ustedes. Se pueden generar una mala imagen de ustedes si es que solo están hablando en forma negativa de su competencia. Entonces es mejor si ustedes plantean quién es su competencia. Si se dirigen a ella con respeto, si muestran que pueden aprender de su competencia o que en ciertos casos pueden cooperar con la competencia. No se trata de demostrar quiénes son los mejores, porque sin duda, si sus negocios están empezando, la competencia va a ser mejor. Entonces, resalten cuáles son las diferencias. ¿Qué los hace diferentes a ustedes de su competencia? ¿Qué hacen ellos que ustedes no van a hacer? ¿O qué van a hacer ustedes que ellos no hacen? Muchas veces podemos decir, ah, yo voy a brindar un mejor servicio que la competencia. La verdad es que, pues ese es el objetivo de todos, pero ¿realmente lo van a hacer? ¿Cómo piensan lograrlo? ¿Ok? ¿Qué opciones tienen para diferenciarse de su competencia? Bueno, pues está la calidad o los aspectos de su producto, el diseño o la facilidad de uso. Por ejemplo, pueden vender lápices. Pero no es lo mismo vender un lápiz normal que tiene una forma hexagonal a vender, por ejemplo, los lápices triangulares. Los lápices triangulares, pues además de ser un diseño como diferente, ya no es novedoso, ya es solo diferente, pues se prestan mejor a la hora de escribir. ¿No? Entonces, eso es un aspecto del diseño de tu producto o de la facilidad de su uso. También el servicio al cliente. Ustedes pueden mejorar el servicio que de la competencia, por ejemplo. Quizás tu competencia se basa en un mercado de gama alta, es decir, gente con más dinero o gente que puede pagar más por un producto y tú te vas a enfocar ahora a la gente de gama baja o al revés. También puede ser el enfoque que le das a tu nicho. Aquí tengo un ejemplo de una compañía de viajes. Entonces, tú puedes decir, ¿sabes qué? La mayor parte de la competencia, pues hace viajes, no sé, de luna de miel, viajes para los amigos. No sé, distintos tipos de viajes. Yo me voy a enfocar en un nicho de viajeros que dan el mochilazo, ¿va? Y viajeros de mochilazo solo a regiones frías. Entonces, estás delimitando más tu nicho y te estás diferenciando de tu competencia. Porque, por ejemplo, hasta el momento, pues no he visto precisamente una agencia de viajes que
genere o que esté enfocada a viajeros de mochila, ¿no? A los que igual y solo les interesa poderse mover y tener un techo sobre el, para pasar la noche y y párale de contar, ¿no? No les interesa hospedarse en un hotel lujoso, no les interesa viajar en un avión en primera clase. Entonces, ¿por qué no tomar ese nicho de mercado y hacer un negocio alrededor de ellos? También te puedes diferenciar a largo plazo, ¿va? Destacándote por ser el mejor. Pero para este aspecto, tienes que plantear cuál va a ser la trayectoria para que llegues a ser el mejor. ¿De acuerdo? En nuestro ejemplo, estamos hablando de que, bueno, si recuerdan, pues era la aplicación móvil, bueno, las cuatro aplicaciones móviles para ayudar a las personas a crear sus planes de negocio. Entonces, ¿qué va a diferenciarme en este aspecto de mi competencia? Bueno, pues también hay otras aplicaciones que tienen templates para generar planes de negocio. Yo soy diferente porque no nada más brindo templates, también brindo un servicio de guía o de orientación para mis usuarios. Uh-huh. Hay una aplicación, Grimiki, que es para planes de negocios. Y genera tu plan de negocios en 5 minutos. Entonces, él es mi competencia. Yo soy diferente porque mi aplicación ayuda a crear planes de negocio más profesionales, en lugar de solo estar copiando y pegando planes. ¿Va? También una persona puede hacer planes de negocio sin el uso de una aplicación. Puede hacer su planeación o su plan de negocios en papel. Entonces, ¿cuál es mi diferencia? Yo hago las cosas más fáciles y a través de mi aplicación, pues pueden compartir el plan de negocios con todo el equipo. Uh-huh. ¿Quiénes son otros tipos de competencia? Bueno, pues puede haber algunas aplicaciones de tarjetas de negocios que quizás no son precisamente mi competencia, pero sí me pueden quitar cierto mercado. Otras aplicaciones que igual me pueden quitar el mercado, pues son Business Insider o Google. Con sus distintas aplicaciones, tan solo la parte esta de poder ir haciendo mi documentito aquí, como yo lo estoy haciendo, como se los estoy mostrando, pues es usar Google para lo mismo, para lo que serviría mi aplicación. Uh-huh. Tengo que ver por qué soy diferente. Otras aplicaciones que son de productividad también me podrían pegar y ser mi competencia, como Evernote. ¿Va? ¿Qué me va a diferenciar de Evernote, de Google, de tarjetas de negocios? ¿Va? Entonces, ponen quién es su competencia y por qué son diferentes. Esto, además de que muestre que ustedes saben quién es su competencia, también va a permitirle ver al prospecto de inversionista la habilidad o la capacidad de ingenio
que tienen ustedes. Y en estos casos, pues el ingenio es muy importante. ¿Va? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profe, todo bien. Profe, ¿y por ejemplo, tenemos que poner nombres específicos de nuestra competencia o solamente poner como general? De preferencia poner nombres específicos, Jimena. Ok. Porque igual, si tú me empiezas a hablar en general, pues es así de, ajá, no sé, tú, ¿de qué es tu equipo, Jimena? Recuérdame. De jabones, bueno, de shampoo sólido. Ok. Si tú me empiezas a hablar de otro, me dices, otras compañías de shampoo, te irritan los ojos, por ejemplo. Es así de, ajá, ¿qué compañías? Ok. ¿No? Entonces, si tú ya no me sabes decir qué compañías. Es pues, porque no estás estudiando bien tu mercado. Es correcto. No vas a saber ni qué tamaño tienen, ¿no? Es como andar a ciegas. Entonces, tú puedes saber que hay un monstruo al que te enfrentas, pero no lo conoces. Y aquí, como en cualquier situación, pues entre más conozcas a tu competencia, pues vas a tener las herramientas para ponerte un paso adelante de ella. ¿Va? Ok, sí, gracias. Muy bien, chicos. Ok. Ahora, para las cuestiones de precios, ustedes pues ya han tenido herramientas para poder determinar sus precios. Ya se han pues puesto a investigar, ya saben en cuánto van a vender sus productos. Entonces aquí pues ya nada más algunas ideas que no podrían dejar pasar, pues es para determinar sus precios, pues investigar los costos de los competidores. Inicialmente pueden empezar cobrando menos. El problema de esto es que a largo plazo van a afectar al mercado. Uh-huh. Y esta es como la parte de competencia desleal. Crean o no, pues sí va afectando a todos. Uh-huh. Porque cuando ustedes logren posicionarse, ya no van a poder incrementar el precio del producto porque ustedes mismos lo denigraron. Ya no van a poder cobrar lo que pues tendrían que cobrar. Uh-huh. Muchas ideas para darse el precio cuenta o para determinar precios pues vienen a partir de procesos de ventas y marketing. En muchos casos, el precio de un producto varía respecto a dónde lo venden. Uh-huh. Sobre todo si van a hacer comercio internacional. No es lo mismo que ustedes le vendan a Estados Unidos a que vendan a El Salvador, por ejemplo, o a Centroamérica. Uh-huh. Entonces, el precio varía respecto a dónde lo venden. Aquí en México, ustedes lo pueden ver hasta en los cines. Independientemente de la marca de su preferencia, no cuesta lo mismo un acceso al cine en Plaza Antara, en Polanco, por ejemplo, en el que es Cinemex, si no mal recuerdo, en el Cinemex de Antara Polanco, que en algún Cinemex como el que está en el paradero del metro ahí en Ciudad Azteca. ¿Va? También puede variar su precio dependiendo de la zona en donde se ubiquen. No siempre sucede, pero igual y con ustedes podría, bajo ciertas condiciones, ocurrir esto. A veces también el precio
varía dependiendo a quién le vendes. Quizás ustedes, si van a vender el shampoo sólido, igual y pueden llegar a un acuerdo con estéticas o salones de belleza y venderles el producto un poco más barato, hacer una negociación con ellos. Entonces, quizás un jaboncito o un shampoo lo vendan con ellos en 30 pesos y al público en general lo vendan en 35. ¿Va? Aquí ya es cuestión de hacer una negociación. Junto con esta negociación, pues no nada más establecen el precio, también podrían establecer una cantidad mínima de compra y decirle a la estética, ¿sabes qué? Sí te voy a vender los jabones, no sé, 5 o 10 pesos más barato, pero me tienes que comprar al menos, no sé, 5,000 pesos de producto al mes. ¿Va? Y si no se cumple este objetivo, pues no te los vendo más baratos. No sé, este tipo de estrategias o de negociaciones las van a ir determinando ustedes conforme vayan realizando sus ventas y conforme su producto y sus clientes vayan creciendo. Algunas otras cuestiones pues son descuentos y promociones que puedan generar. Como les decía, ciertas negociaciones. En general, el precio de su producto no debería importar, chicos. Aquí lo realmente importante es que ustedes pudieran generar un tiempo de vida, un valor de tiempo de vida más grande. Mientras más amplio sea, mejor. Si vendes gel, ¿de qué te sirve venderme un frasquito de gel de 20 mililitros en 500 pesos si nada más te lo voy a comprar una vez? Igual y te conviene más venderme ese mismo frasquito en 30 pesos y te lo voy a comprar, no sé, quizás a lo largo del tiempo, pues te voy a comprar 100 o 200 unidades, ¿no? No todas juntas, pero vas a lograr más vendiéndome de forma continua a que si me vendes un producto una sola vez en la vida. Además, como empresa, te va a ser más sostenible. No es lo mismo que el día de hoy ganen 1,000,000 de pesos y durante todo el próximo año y lo que resta de este no tengan ningún otro ingreso, a que estén generando, no sé, 100,000 pesos cada mes. La diferencia está en que tendrían un flujo de efectivo, un flujo en sus ingresos. ¿Va? Eso hace la diferencia. Estas ya son cuestiones más de microeconomía al respecto. Ahora, los precios, hablando de precios y el valor de tiempo de vida de un cliente. Entonces, es una de las métricas más importantes. Porque nuevamente te indica cuánto estás ganando de cada cliente a largo plazo. La meta aquí, pues, es generar clientes que te compren durante varios años. Normalmente esto lo logras cuando ellos te compran y obtienen el valor. Ay, Dios, ¿qué escribí aquí? Y obtienen el valor de lo que adquieren, ¿va? En este aspecto, el producto por sí mismo adquieren.
el producto por sí mismo ya representa un valor. Tu cliente lo compra porque lo necesita, pero tú le puedes aportar cierto valor extra al venderle un producto con calidad, al estar escuchándolo cuando tiene algo que decirte, al ayudarle a resolver algún problema relacionado con tu producto. Entonces, esto es un valor extra. Y si tú constantemente le estás aportando valor a tu cliente, vas a hacer que tu cliente te siga comprando durante varios años. Generar una venta es buena, pero si haces una venta cada mes para con el mismo cliente, significa que vas a obtener el 1200% anualmente. Aquí es en donde está la importancia de que tú puedas generar clientes leales que te van a estar comprando, de que cuando que necesiten tu producto, la primera persona en la que van a pensar es en ti, en buena onda. Porque también pueden pensar en ti en mala onda y decir, ¿sabes qué? A este, por más que necesite el producto, no le compro. Entonces, pues si tienes a tus clientes contentos, van a estar ahí. Y te van a dar este 1200% de cada venta. Perdón, de ventas. Tienen que saber que es más fácil vender a quienes ya les han vendido antes. ¿Va? El ideal para esto es hacer una venta sencilla la primera vez, que incluso pudiera significar pérdidas, y después hacerle la venta normal a largo plazo. Y con estas ventas a largo plazo, pues tú ya vas recuperando el dinero que perdiste de la venta inicial. Normalmente esto es lo que pasa con quienes regalan cupones en la primer venta y te dicen, ¿sabes qué? Si me haces una compra y te registras, te hago un 10% de descuento. Entonces, la primera vez hacen el 10% de descuento. Si ya lograron venderle una vez, si esta persona ya probó su producto, es más fácil que les vuelva a comprar, es más fácil generar esa segunda venta porque ya su cliente ya los conoce, ya saben cuál es la calidad de su producto. Entonces, pues ya las ventas normales ya van sin descuento. Y aquí en este precio de las ventas a largo plazo, pues ya le incluyeron por ahí lo que perdieron en la venta inicial, en el descuento de ese 10%, o de ese 5%, o de ese 20%. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo importante es seguir generando un flujo de efectivo, aunque sea poquito, pero que te vaya manteniendo durante un largo tiempo. Las principales situaciones o formas o estrategias para ampliar o extender el tiempo de, el valor de tiempo de vida de tus clientes. De entrada, la confianza que puedas generar en tu cliente. La confianza la generas a partir de la calidad de tus productos, a partir de mejoras en tus productos. Muchas veces, si un cliente te compra un producto y la siguiente vez que te lo compra ve que trae algo nuevo, eso es una mejora y va a hacer que te siga comprando para la próxima. ¿Va? Una vez que ya tienen un cliente comprometido, un cliente leal, pues ya pueden empezar a venderle a largo plazo a través de suscripciones o elementos o estrategias que te permitan hacer que el cliente te siga comprando.
Muchas veces no puedes generar suscripciones. Entonces, cuando no puedes generar suscripciones, véndele, no sé, consumibles. ¿Va? Cosas que la gente compra una y otra vez. Genera un catálogo de productos amplio o variado. Mientras más opciones tenga tu cliente, pues más atraído se va a sentir hacia ti. Uh-huh. Ahora, si de plano ni puedo vender consumibles, ni puedo ampliar mi catálogo, y solo es un producto que puedo vender una sola vez, pues ahí sí trata de mantener tu precio tan alto como sea posible, porque es la única venta que vas a tener. ¿Va? Ahora, ¿qué pasa si alguien ya compró todos tus productos? ¿Cómo puedes seguir manteniendo tú a ese cliente? Véndele productos de terceros. ¿Va? Tú estás vendiendo un producto, imagínate qué otros productos puede necesitar tu cliente, afíliate con los proveedores de esos productos y ya sea que le pases al cliente directo y ya el nuevo proveedor que te pase por ahí una lanita por mandarle clientes, o bien que tú estés vendiéndole a tu cliente ese otro producto que necesita. Para mí como cliente es más fácil si una sola persona me vende todo o me recomienda a alguien que me pueda vender un buen producto a que yo ande buscándolo por ahí. ¿Va? Por ejemplo, yo vendo software, yo hago software. Si un cliente necesita un logotipo para sus diseños o para su página, yo no sé hacer logotipos, pero conozco a alguien que hace logotipos y es muy bueno. Entonces, yo a mi cliente le digo, ¿sabes qué? Mira, te mando el correo de esta persona, te puede ayudar. Y entonces, cuando mi cliente necesita algo, recurre a mí. Y yo lo direcciono con la persona adecuada. Aparte, pues como yo a mí conozco a la persona a la que le mandé este cliente, pues igual es así de, ¿sabes qué? Pues ¿cuánto me toca, no? Por haberte mandado ese cliente. Entonces pueden empezar a establecer ciertas alianzas con otras personas que venden otros productos, pero que tienen el mismo nicho. Y finalmente, de este modo, pues ustedes siguen generando un flujo de ingresos. ¿Hasta aquí preguntas, chicos? No, profe. No, okay. Profesor. La siguiente sección es el análisis FODA. ¿Va? Ya saben, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Hay elementos que aquí ya en su negocio pues pueden ser una fortaleza o una debilidad. Obviamente, pues van a entrar en uno o en otro. Depende cómo sea su negocio. Entonces, en fortalezas, pues pueden tener su experiencia, las habilidades, la cantidad de recursos que tienen, lo que los diferencia de los demás. Debilidades, financiamiento, quizás no tienen como mucho dinero para echar a correr su negocio. Equipos pequeños. Igual y si yo ahorita al equipo de jabones le pido o le hago un pedido por 1,000,000 de unidades, pues no pueden
satisfacer mi pedido. Entonces, eso es una debilidad. Oportunidades, pues sus segmentos del mercado, quizás tienen competidores débiles. Entonces, en este caso, pues son oportunidades. Amenazas, o sea, así como pueden tener competidores débiles, pueden tener competidores muy fuertes, que los aplasten en 2 segundos, ¿va? Hay que analizar estos elementos. La economía o las políticas económicas, que cada día están poquito peor, creo. Entonces, pues finalmente la economía creo que para todos es como una amenaza. Qué desafortunado, debería de ser o bien una oportunidad o bien una fortaleza, pero creo que el manejo económico partiendo desde elementos gubernamentales pues va en detrimento y se está volviendo una amenaza para los inversionistas y para los negocios en general. No sé, pueden ser quizás clientes de baja gama, un nicho pequeño puede ser una amenaza, porque si tu nicho se acaba, pues hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a enfrentar esas amenazas? Igual, pues ya saben, la forma de poner su análisis FODA puede ser ya sea que vayan listando cada uno de los elementos o bien que lo hagan a través de un cuadro. Esta parte ya ustedes mismos la determinan. En el ejemplo, yo estoy haciendo el análisis FODA, simplemente listando los elementos. Y estoy listando cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Estas, pues ya saben, cada negocio va a tener sus propias amenazas, sus propias debilidades, así como también va a tener sus propias oportunidades y fortaleza. Y es bien importante ser bien consciente de esto, porque eso es lo que les va a ir dando las herramientas para que su negocio crezca. De nada sirve que ustedes digan, ¿sabes qué? Yo tengo puras fortalezas, no tengo amenazas, no tengo debilidades, porque sería un engaño. Y el vivir engañados, lo único que va a hacer es que cuando les llegue un golpe, no van a saber ni por dónde llegó. No van a saber ni cómo resolverlo, ¿va? Entonces, entre más conozcan su negocio, entre más conozcan lo bueno, lo malo que tienen, van a poderse mover mejor. ¿Dudas, chicos? No, profe. Todo bien, ok. Y la última parte acerca de inversionistas previos. En caso de que los tengan, en caso de que tengan inversionistas previos, pues ya los agregan. Aquí tengo 3 ejemplos. Son 3 ejemplos diferentes. Inicialmente, pues habíamos dicho que no había fundadores. Entonces, Charles Lee posee o sostiene el 100% de la propiedad del negocio. Otro ejemplo podría ser que hay un inversionista que se llama Joe, empezó invirtiendo $50,000, que significaban o que significan el 20% del negocio. Y ahora esos $50,000 se han convertido en $250,000. ¿Va? Si tienen préstamos bancarios, igual por ahí anotarlos.
algunas características, sobre todo de los préstamos bancarios, que sean importantes hacer saber a los inversionistas para saber también en qué se meten. Son importantes de listar, ¿no? Como por ejemplo el interés, el porcentaje de interés que les va a estar cobrando este banco. Ahora, aquí, entre todo el plan, chicos, hay información sensible, ¿va? Información que no todos podrían ver. Por ejemplo, el dinero, costos, ingresos, ¿no? Por aquí el progreso de la compañía. Los flujos de ingresos. ¿Quién es el propietario o con cuánto están participando? ¿Cómo es la participación de los inversionistas? Toda esta es información sensible que no a todos les van a presentar desde un principio. Ya aquí ya es cuestión, no vas a llegar con un inversionista a mostrarle esta información así como que a la primera. Entonces, lo que pueden hacer es quitarla de su plan de negocios como tal y crear un anexo. Y ya en ese anexo, el anexo lo van a entregar simplemente a gente que ya vieron que sí está interesada, que ya nada más es como cuestión de firmar ciertos papeles, con quien ya es completamente seguro que se van a aliar como inversionistas, ¿va? Entonces, simplemente traten de que toda esta información sensible, sobre todo hablando de dinero, no esté precisamente en el plan de negocios, sino que lo puedan meter en un anexo, ¿va? En un, no sé, como ustedes saben, en un anexo a su documento. ¿De acuerdo, chicos? Y así entonces, ¿eso también lo tenemos que incluir nosotros, profe? ¿O eso solamente nos lo está diciendo por si un día hacemos nuestra empresa? Se los comento por si un día hacen sus empresas. Ok, está bien. Que lo generen como un anexo, de preferencia. Ahora, bueno, si se dan cuenta, aquí el plan de negocios tiene 5 páginas, ¿va? Que es más o menos lo que habíamos establecido, que un plan de negocios pues es de menos de 10 páginas, sobre todo para negocios nuevos. Y aquí pues ya estamos dando un contexto muy completo de todo el negocio. ¿Dudas, chicos? ¿Sus planes de negocio deben incluir todos estos elementos, va?